he dicho que este deber de alentarnos los unos a los otros es vital por la misión tan alta que tenemos que cumplir. Pero en segundo lugar, este es un deber muy importante porque nosotros somos débiles y muy expuestos a cansarnos, a desmayar, a desanimarnos. Parece que el apóstol Pablo tenía eso en mente cuando escribió Gálatas 6:9 y dice: y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. He aquí el apóstol abordando posiblemente lo que, inspirado por el Espíritu de Dios, él podía percibir en todos nosotros. Cada uno de nosotros en algún momento de su vida, y yo diría más frecuente de lo que quisiéramos, necesitamos a alguien que nos dé ánimo, a alguien que nos dé apoyo. Pero en tercer lugar, digo que este es un deber muy importante porque en el diseño de Dios, nuestras palabras, las palabras que pronunciamos, tienen una gran capacidad, ya sea para impartir ánimo o para desanimar. Lo que nosotros decimos y cómo lo decimos, tiene una gran capacidad para impartir ánimo a otra persona o para desalentarlo.